¿Qué onda, raza americanista? ¿Cómo están? Es muy temprano, vean mis ojos llorosos. Bueno, no había subido video porque no había temas interesantes. Estaba yo concentrado en lo que América iba a hacer en la vuelta contra Toluca. Vaya, voy a hablar rápido de la eliminación del América. Y después vamos a platicar del tema principal. Pero bueno, muchas gracias por estar en este video. Espero que estén bastante, bastante bien. Les voy a platicar qué opino de esta eliminación contra Toluca, las fallas que yo vi y sobre todo el por qué. Pero bueno, América, este partido de vuelta, creo que todos estábamos confiados porque solamente era un gol y América venía haciendo pedazos a sus rivales. Todas las defensivas que había enfrentado el América, pues les había hecho gol. No había ningún impedimento para que este América no pasara, que recibiera la final de vuelta en casa con un pletórico estadio Azteca hasta el huevo de lleno, con unos jugadores que tomaron su segundo aire, como lo fue Roger, como lo fue Henry, como Fuentes, que seguía cumpliendo, que la verdad a mí me cagó Fuentes estos dos partidos. Y todos creo que había un aire de tranquilidad, de decir, este equipo puede, este equipo está jugando bien, somos el América, somos el rey de las remontadas. Y nos dan un golpe de realidad para que sepamos que todavía no habíamos ganado nada y no ganamos ni madres. Eso de ser el super líder y de haber sido el mejor equipo del torneo, pues nadie se va a acordar, porque del que se van a acordar, aunque sea Toluca y Pachuca, va a ser, pues obviamente, del que quedó campeón este torneo. A lo mejor por ahí van a decir, ay, pero ese América jugaba bien, pero pues cayó contra Toluca en la semifinal. Vaya que nos decepcionó mucho el equipo. Creo que ahora sí el Tan Ortiz se equivocó en el planteamiento. Debió de haber salido desde el primer minuto a atacar, no a procurar que Toluca no te hiciera gol. Sí salieron propositivos, pero yo pensé que este América iba a salir con todo, que iba a salir avasallador. La verdad es que no tenías nada que perder y todo que ganar. O sea, ibas a pasar a una final y ok, yo hubiera preferido que nos eliminaran como cuando fue lo de Pachuca, que por ahí Leo Suárez se mamó un golazo y que América iba al frente y que se le vieron esos huevos y que si hubiera habido 3 minutitos más América hubiera dado la vuelta. Pues aquí no se vio, América no se murió en la raya. Es una lástima, jugadores como Diego Valdés, como el Cabecita, como Roger, como Richard, como Fidalgo, quedaron a deber este partido y es la verdad. Ochoa, vaya, lo criticamos mucho por 2 partidos, pero ¿cuántas veces en el torneo nos salvó? Lo importante es que sabemos que tenemos un buen guardameta. Ok, la cagó estos 2 partidos, pero no es culpa de Ochoa, es culpa de todos. Cáceres muy mal, Lara estos 2 partidos y contra Puebla también tuvo una equivocación. Jugadores sobrados, jugadores que pensaban que ya nada más se iban a presentar en el Azteca y que Toluca se iba a espantar y que les iba a decir, ah, sí, pues pásale, haznos gol, somos el Puebla. No, este partido se tenía que jugar con todo, máxima concentración, meter la pierna, meter eso extra, esos huevos que necesitaba el equipo en estos momentos. No lo metieron. Diego Valdés, un huevos tibios, no hizo nada, nada. Y por ahí, estos 2 partidos, Luis Fuentes, en serio, ni siquiera un centro bien más que el del gol, y eso fue de pura cagada, porque ya era lo único que tenía que hacer, mandar el centro, y no era un centro que digamos, ay, va a la olla a ver si encuentra algo, no, pues era un pinche centro, era un Ave María que por ahí Zendejas con muchos huevos fue y remató y les ganó, y eso que es un chaparrito, y les demostró que aunque mida uno y cachito, pues pudo y metió el gol. Muy mal el Tan Ortiz en este planteamiento. Saca a Brian Rodríguez, quien era el que te estaba generando todo por la banda, te estaba metiendo centros muy venenosos y no metes
a otro tipo por derecha para que te meta centros. Dejaron al Pelón Lara, que su trabajo es defender, no es meter centros ni atacar, y lo hace bastante mal. No hubo variantes. Roger entró con hueva, como siempre. Me parece que en este América se necesita un cambio radical, un cambio ya. Se van a ir muchos. Vamos a hacer un video de los que se van a ir y también de las probables llegadas y de los probables regresos. Entonces, bien por Toluca. Creo que ellos hicieron su partido concentrados, lo que les pidió su técnico hasta el final. Hicieron un muy buen partido, hay que destacar eso, que ellos hicieron su partido, ellos hicieron lo que debían de haber hecho. Muy bien por Toluca, mal por América, tenía todo puesto para ser campeón. Y como les digo, jugadores huevos tibios que no supieron manejar la presión, no se vieron. Y la verdad es que eso sí me preocupa, que no tengamos jugadores de carácter. Pero bueno, felicidades al Toluca. Los que no le van al Toluca, absténganse de estar como pendejos festejando, porque ustedes ni le van al Toluca, pero sabemos que cuando pierde el América, ustedes son felices, porque sus equipos no los hacen felices, son gente mediocre, son aficionados mediocres que sus equipos, como les digo, no les dan una alegría y pues tienen que estar basando un poco de su felicidad viendo al América eliminado. Es un fracaso para nosotros. No somos Chivas, no somos Cruz Azul, no somos Pumas. Para nosotros no ser campeón es un verdadero fracaso y debemos de exigir que este equipo se refuerce y se refuerce bien, que se siga con el Tano Solari porque ya mínimo se encontró un estilo de juego. Hay que ajustar algunos detalles, pero aquí somos Águilas y nadie se raja. Por cierto, van a tener que reportar muchos jugadores con el América. Leo Suárez, que está en Santos y que tuvo una muy buena temporada, me parece que por ahí hizo 6 o 7 goles. Muy buena temporada de Leo Suárez. Yo creo que nunca debió de haberse ido, pero América lo mandó a préstamo con Santos y yo sé que Santos no va a comprar a Leo Suárez, no va a ser válida la cláusula de compra porque se les hace caro. Entonces Leo Suárez va a regresar con el América, va a reportar. Benedetti, que está en Mazatlán, también tiene que reportar con el América porque únicamente está a préstamo. Entonces Benedetti, que también tuvo un muy buen torneo con Mazatlán, que es el 10 del Mazatlán y hizo goles, fue pieza fundamental, el tipo más desequilibrante de este equipo, pues tendrá que reportar con el América de regreso porque sigue perteneciendo al América. Y Mazatlán también no va a hacer propuestas por el jugador, eso es lo que yo sé hasta ahora. Y el otro es Renato Ibarra, que pues sí, todavía pertenece al América porque por ahí tenía contrato hasta el 2023, entonces tendrá que reportar con las Águilas del América. Se me hace más difícil que Renato Ibarra continúe por toda la cuestión que ya sabemos, pero yo creo que Benedetti y Leo Suárez serían adiciones al equipo bastante, bastante buenas. Por ahí, pues te vas a deshacer de extranjeros como Bruno, como Roger Martínez. Entonces, creo que puedes sin ningún problema registrar a alguno de estos dos, a Leo Suárez o a Benedetti, o incluso quedarte con los dos. Imagínate tener a Benedetti o a Leo Suárez como revulsivos en tu banca, pues sería algo interesantísimo para el América. O sea, armarías un equipo mejor que el que armaste este torneo, ahora con más variantes y le das más herramientas al Tano Solari. Pero bueno, estos tienen que regresar con el América, tienen que reportar. Los que me habían dicho de Jared Ortega, no, Jared Ortega fue regalado al Toluca, no fue préstamo, lo cambiaron por ahí por Alan Medina, me parece. Y pues Alan Medina creo que estaba en Pumas, ahorita no sé dónde está, creo que está en Juárez o Querétaro. Pero pues, la peor pendejada de Santiago Baños fue dejar a un central mexicano hecho en casa y que ahora la está rompiendo con el Toluca. Pero bueno, todos estos tendrán que reportar con el América. A ustedes, ¿qué les parece? Y díganme a quién dejarían para que continúe con el equipo. Y pues
este equipo se haga más fuerte. Ánimo, chavos. Ánimo, esto es América, nosotros no nos rajamos y aquí estamos. Nos vemos en la próxima.